a sweet Jerry and Sandman called Ed Case with the Gorillas. The Refix in a seat. Na na na, alright. Na na na. It's a bigger road thing. Feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde para todos. ¿Cómo están allí del otro lado? Espero que bien. Tarde calurosa, 36 grados la temperatura y se siente bastante, por lo menos en Asunción, Central y alrededores. Kiara, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Rolando? Buenas tardes. Un saludo también a toda la teleaudiencia. 36 grados la temperatura. Ya enseguida vamos a repasar los datos del tiempo. ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque este calor húmedo que se siente está bastante intenso. Exacto, muchos se preguntan, ¿va a venir la lluvia para mañana? Al menos en la semana estuvimos escuchando que había probabilidades, pero eso ya lo vamos a repasar enseguida, Kiara. Tenemos muchas informaciones y ya les adelantamos rapidito algunos de los que vamos a estar desarrollando. Ya está en marcha a estas horas la tercera etapa del concurso docente en varios departamentos. Hablamos de Canindeyú, estas imágenes corresponden al departamento de Canindeyú, también a San Pedro y el departamento de Concepción, para que los docentes, aquellos que lleguen a aprobar, puedan formar parte del banco de docentes elegibles. Enseguida vamos a estar trabajando en vivo y vamos a hacer también un recorrido ahí por la zona de cómo se está desarrollando esta tarde de miércoles. Oficial el anuncio del arranque de la veda pesquera. Comenzará el 4 de noviembre y culminará el 20 de diciembre para las aguas que tenemos compartidas con Argentina. Del 4 de noviembre y hasta el 31 de enero del 2025 será con las aguas compartidas con Brasil. Le golpeó todo, le rompió todo el hueso acá de la nariz. Si no fuera por sus dos hijas que están acá, ese es mi nieto, hoy no contábamos la historia, íbamos a estar de velorio. 10 en todo el territorio nacional, 35 grados, decíamos la temperatura. Así se encuentra Ciudad Capital, con un cielo que está parcialmente nublado, pero la sensación térmica de 38 grados y se siente bastante afuera el calor. 40% de la humedad, viento norte que va soplando a 26 kilómetros por hora. Para lo que queda de esta jornada, todavía se espera que la máxima llegue a 37 grados el día de hoy. En la noche, noche cálida de vuelta, 32 a 28 de temperatura, y en la madrugada de 28 a 26 grados. Vayamos sí ahora al extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana jueves hay un pronóstico de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. El día viernes, 18 la mínima, 29 la máxima, con un cielo parcialmente nublado. Para el día sábado también se espera un día cálido, mínima de 19, máxima de 28. Y el domingo, 17 la mínima y una máxima de 30 grados. Hay un boletín también, sí, es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también la ocasional caída de granizo. Sureste de la región oriental, la zona de cobertura y los departamentos afectados noreste de Itapúa y sur de Alto Paraná. I need some shelter of my own protection, baby. Be with my
myself in center. Levity, peace, serenity. Mientras acá sentimos mucho calor, hay zonas principalmente en el sur del país donde se registran lluvias a estas horas, Kiara. Exactamente, y ya nos llegaron algunos reportes de esa inclemencia climática, por supuesto. Esto es en San Rafael del Paraná. San Rafael del Paraná. Por lo menos llueve tranquilo. Sí, no, pero es una lluvia intensa, al menos la que se registra. Se nota. Esto se está dando en estos momentos, San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa, donde se registra una intensa lluvia. Otro punto, el departamento de Itapúa, donde la lluvia también llegó con todo, incluso con un fuerte viento que terminó afectando algunas viviendas, destechando algunas casas, fue en la zona de Carlos Antonio López, también en el departamento de Itapúa. Y fíjense cómo quedó esta casa después del temporal que azotó también este punto del sur del país. Parte del techo que se llevó, agua que ya también ingresó a la vivienda. Esta zona de Itapúa, o sea, parte de Itapúa en la semana también tuvo inclemencia climática, o sea, llovió también grande en algunos puntos de Itapúa, solo que en lugares como este, por ejemplo, en donde fue un poco más fuerte, donde hubo vientos intensos también. Sí, también menciona que en el este del país está más o menos así también, que está por llover algunos puntos donde se registran también lluvias, y de hecho esto vamos a ir acompañando en el transcurso de esta tarde, gracias a la gente que se reporta con nosotros en Tarde Noticias. Ya lo adelantábamos, Kiara, este miércoles arrancó hace 15 minutos aproximadamente la tercera etapa del examen para docentes, este concurso que busca elegir a profesores, a profesoras para integrar el banco de datos de docentes elegibles, y esto afecta a los departamentos de Canindeyú, San Pedro y también Concepción. El examen comenzó hace un ratito, nada más, a las 15 horas. Los educadores van a tener 2 horas y media para entregar los cuadernillos, y según los datos del MEC, Rolando, 11.152 profesores están habilitados para rendir en estos 4 departamentos del norte. Misma carga horaria para todos los exámenes hasta ahora, ¿verdad? De 2 horas y media. Hay que ver qué tal prosigue, también si después hay algún inconveniente. En la última vez que tuvimos inconveniente, por ejemplo, en Ciudad del Este, en Alto Paraná, por el tema de las sillas, pupitres y un montón de cosas, ¿verdad? Vamos a ver cómo prosigue estos exámenes en este punto. En lo que respecta al tema de Canindeyú, un departamento bastante grande, también vemos las salas donde están tomando este examen, son bastante amplios, pupitres, aparentemente no hay inconvenientes, pero sabemos que hay otros puntos también de ese departamento donde se van a realizar los exámenes. En la primera etapa hubo un aplazo de 50%, en la segunda etapa de un 81%, y veremos cómo va con estos 3 departamentos que comenzaron ya a rendir hace minutos. Va a ser acompañar el proceso de evaluación de los postulantes. Acompañar. ¿Estos profesores son docentes del departamento? Docentes del departamento. De todo el distrito están, ¿verdad? Sí. Pero usted tampoco está adentrado sobre los temas que van a salir, por ejemplo, en el examen, nada. Tenemos los ejes temáticos, conocimiento general para ellos, ¿verdad? Ellos todos tienen los ejes temáticos, qué es lo que tienen que leer y qué es lo que va a salir en el examen. Eso no es ningún secreto. Es solamente leer, interpretar y completar de acuerdo a lo que ellos realmente leyeron. Ese es el... Al término de la hora, usted entonces entrega todos los documentos. Sí, yo voy a entregar antes del inicio del examen
voy a entregar por lista las hojas de examen y la hoja de respuesta y luego voy a estar recogiendo de vuelta al término del examen. Muy bien. Esa va a ser mi función. Entonces, el control tiene que ser a través por una máquina, seguramente. Sí, eso después nosotros entregamos a la gente del MEC y la gente del MEC es lo que va a hacer la evaluación a través del sistema. Del sistema. Bueno, ahí está. Entonces, ya enseguida vamos a estar ampliando, trabajando en vivo también ahí desde la zona donde se está desarrollando esta jornada de exámenes para docentes. Ambientales llaman a los voluntarios. Se presentó la actividad SOS Poti'ún, un llamado a la acción, una iniciativa orientada a la preservación del medio ambiente que consistirá en la limpieza del cauce del arroyo Poti'ún que se encuentra contaminado por el exceso de basura arrojada en zonas aledañas. Esto se presentó esta mañana en conferencia de prensa en la gobernación de Itapúa. El evento se desarrollará el próximo viernes en la cuenca del arroyo Poti'ún, en el sector del circuito comercial de Encarnación, desde las 8, y los interesados en participar como voluntarios pueden inscribirse a través de un enlace del evento en las redes sociales. Y estas imágenes que vemos ahora en pantalla son imágenes referenciales del arroyo. Lastimosamente, en las últimas horas se confirmó el deceso de una estudiante, de una niña que estaba pasando por una situación bastante difícil. Ella había sido hospitalizada, se encontraba bastante grave. Y hoy en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú se confirmaba su deceso. Ella era alumna del Colegio Nacional Campo Verde de la ciudad de Capiatá. Estamos hablando de Fabiana Aquino, estudiante del séptimo grado. Ella ingresó a este centro asistencial, esto incluso generó una alarma dentro de la institución educativa porque hablaban de un brote de bacteria dentro del colegio. La situación fue verificada, pero solamente la adolescente fue la que resultó con esta complicación de salud y que derivó en su deceso. Afrontará un juicio oral y público el Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Viviana Benítez. Ratificó que el legislador colorado Erico Galeano enfrentará este juicio oral en el proceso que enfrenta por lavado de dinero y asociación criminal. Los camaristas a su vez ordenaron la exclusión de pruebas relacionadas a la causa de Ultranza PI. Según el tribunal, las pruebas presentadas por el Ministerio Público que fueron admitidas para ser producidas en el juicio carecen de entidad para probar lo investigado, así como lo habían planteado los abogados del legislador colorado el jueves. Omar Legal decidió también elevar a juicio oral el caso contra el senador colorado. En esa ocasión ya había rechazado la nulidad de la acusación y el sobreseimiento definitivo, además de otros incidentes. Bueno, imágenes que estamos recibiendo en estos momentos, un incendio que se está registrando a estas horas de la tarde. Aquí cerca, en la zona del Mercado 4, estamos hablando ahí de Teniente Fariña. Y ahí, ¿cómo están ya los funcionarios pidiendo el auxilio para que los bomberos puedan
llegar hasta el lugar y de alguna manera sofocar el fuego antes que esto se extienda. Ahí se ve que pasea cables. ¿Qué es, Rolando, esto? Una distribuidora. Dios mío, ¿cómo se ve esa imagen de la puertita de salida de emergencia? Sí. ¿Cómo se nota el fuego y la chispa que hace ahí adentro? Es impresionante. Esto es en la zona del Mercado 4. Hacia la zona del mercado, ya enseguida vamos a estar ampliando. Teniente Rojas Silva y Teniente Fariña, seguramente nuestros televidentes también nos va a estar reportando ya enseguida. Son las primeras imágenes que estamos recibiendo de este incendio que se está registrando en estos momentos y que genera preocupación. Una tarde calurosa, 35 grados, mucho calor, eso no ayuda tampoco. Ya están los bomberos también en camino para que se pueda de alguna manera tomar intervención en ese lugar, y ya enseguida vamos a estar ampliando con nuestros móviles en vivo desde esta zona del Mercado 4. Rápido, bombero, bombero, bombero. Bueno, que ahora recibimos al doctor Héctor Castro, le agradecemos por su tiempo también, porque queríamos charlar con él con relación al caso de esta niña que lastimosamente falleció en las últimas horas y que fue asistida en este centro especializado pediátrico. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Así es, lamentamos mucho el deceso de esta niña. Acompañamos a la familia en el dolor aquí desde el hospital pediátrico, y también para nosotros es de rigor dar recomendaciones a la población, así que agradecemos este contacto. Doctor, estábamos leyendo el comunicado del Ministerio de Salud y hablaba de una bacteria cuyo nombre por ahí para muchos es un poco complicado. ¿A raíz de esta situación se produce su deceso? Sí, la bacteria se llama Streptococcus pyogenes. Es una bacteria que se transmite a través de las gotitas que uno elimina al toser, al hablar, al estornudar. Es una bacteria que también puede producir infecciones en la piel, por lo tanto puede uno contagiarse con el contacto directo con la piel infectada. Esta bacteria puede producir faringitis, o sea, infecciones en la garganta, faringoamigdalitis, muchas veces acompañada de secreción purulenta, o sea, pus. En algunas circunstancias puede aparecer la escarlatina, que es una enfermedad también que se produce por lesiones en piel tipo piel de lija y dolor de garganta. Y en situaciones extremadamente raras pueden haber infecciones invasivas, o sea, que la bacteria ingresa al torrente sanguíneo o elimina toxinas y ocasiona luego un desequilibrio a nivel del aparato circulatorio y el aparato respiratorio, que puede culminar en la unidad de cuidados intensivos. Esto último es extremadamente raro, pero coincidente con este caso que lamentamos mucho, el deceso. Ahora, doctor, en su momento esto generó psicosis dentro de esta institución educativa, incluso por un día levantaron las actividades escolares, se hablaba incluso de otros niños que podrían estar en la misma situación, hablaban de un brote. Tengo entendido que se hizo un monitoreo también del entorno más cercano de la niña. Es así, bajo supervisión de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, la Unidad Epidemiológica Regional de la undécima región también hizo un acompañamiento, haciendo el seguimiento en el centro educativo de los convivientes escolares, o sea, los coincidentes en ese sentido, para ver si no hay casos similares y hacer el seguimiento también de todas esas personas que estuvieron en contacto. Por otro lado, nosotros también desde el hospital, como es un centro que está relativamente cerca de la escuela, nosotros no hemos recibido otros casos similares a este caso que hoy estamos comentando. Con estos datos de monitoreo, de seguimiento y de notificación, hasta este momento no se puede hablar de brote. Insistimos que el germen fue identificado y sabemos cómo se contagia el germen, que es a través de las gotitas respiratorias. Por lo tanto, nosotros tenemos un respaldo para hablar de las recomendaciones, que representan el lavado de manos, el ventilar los ambientes, el utilizar
todos los elementos de aseo personal que no lo compartamos, que utilicemos también los refrescos de forma individual y que si uno tiene síntomas es preferible no asistir al ambiente laboral o ambiente educativo en este caso, de tal manera no producir contagio. Doctor, ¿es una bacteria ya conocida, es una bacteria nueva? ¿Por qué se produce o de dónde se produce esta bacteria? Es una bacteria ya muy conocida desde hace tiempo. Esta bacteria es sensible a antibióticos que utilizamos usualmente. Es una bacteria que puede residir en la garganta y en las vías aéreas superiores, así como también en la piel. Esta bacteria puede ocasionar estos cuadros respiratorios y el contagio también se realiza de esa manera, a través de las gotitas, como les decía, que uno elimina al toser, al hablar o al estornudar. Por lo tanto, las medidas para mitigar el contagio son estas medidas sencillas y por lo tanto también el uso de antibiótico oportuno es una medida eficaz para la curación. Por eso insistimos siempre en la consulta precoz en la unidad de salud más cercana. Ahora, doctor, ¿la paciente tenía alguna enfermedad de base que pudo haber complicado más su cuadro de salud o durante el tiempo que estuvo allí no se detectó más que esta bacteria que ella tenía? Bueno, nosotros también, es importante, Rolando, mencionar que estamos sujetos también a una situación de confidencialidad de los datos propios de una niña y de su familia. Sin embargo, mencionar lo que puede ocurrir con un germen como este, como les decía, en la gran mayoría de los casos produce estas infecciones que podemos considerarlo como leve o moderada, que pueden ser tratadas y curadas con antibióticos, y que es extremadamente raro, pero está descrito que 1 a 3 casos por cada 100.000 personas en un año podría ocurrir una infección invasiva por este germen, ya sea en personas con una situación de base alterada o en personas previamente sanas, ¿verdad? Hay que recordar que nunca uno reacciona de la misma manera que otra persona. Hay que recordar que los sistemas de defensa también deben estar íntegros, con una alimentación adecuada, con un sueño adecuado, con las medidas que representan el crecimiento propio de un niño y adolescente. Por lo tanto, y si en este grupo de edad es muy frecuente esta infección, entonces tengamos en cuenta las medidas para evitar el contagio y las medidas para fortalecer nuestro sistema inmune. Doctor, se hablaba también de una pequeñita del tercer grado de este mismo colegio que había ingresado a terapia intensiva, pero ella en el IPS. ¿Tendrías conocimiento de su caso, si es el mismo caso, igual que la niña fallecida, o es por otro? Lamentablemente no conozco el caso para decirte si es cierto o no. Sí, lo que puedo mencionar es que nosotros aquí, revisando todas las consultas en la urgencia y también el acompañamiento de la unidad epidemiológica regional, no hemos encontrado otros casos que puedan estar relacionados temporalmente o en la cercanía de la escuela con esta situación similar. Así que bajo esa situación, mencionarte lo que conocemos, ¿verdad? Que este es el único caso así, con esta extrema gravedad causado por esta bacteria. Totalmente. Y algo que resaltar, doctor, ya agradeciendo su tiempo también, que cuando se presentan características similares a lo que estaba mencionando, un tratamiento rápido a tiempo también ayuda a evitar desenlaces como este, ¿no? Absolutamente. Y seguimos insistiendo con esto a los padres. Es muy conveniente para la consulta propia de un adulto, o más aún de un hijo, ya sea adolescente, escolar o lactante, la consulta precoz. Muchas veces nosotros tomamos antiinflamatorios, analgésicos o antipiréticos de venta libre, y eso, lo único que hacemos es disminuir los síntomas, pero postergamos el diagnóstico correcto para un tratamiento eficiente. Por eso es conveniente la consulta en la unidad de salud más cercana al domicilio. Vale la pena, y también la recomendación para toda la gente que nos está viendo. Doctor, muy amable como siempre, que tenga una excelente tarde.
Igualmente para ustedes, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctor Héctor Castro, charlando con nosotros. Ya sabemos la circunstancia en la que se produjo su deceso, esta bacteria. Hay casos que ellos monitorearon del entorno y que no registró. Y siempre es aconsejable, cuando se presentan esos síntomas, acudir de forma inmediata a un hospital para recibir el tratamiento adecuado ante este tipo de situaciones. Adelantábamos, Kiara, en marcha el examen de docentes en varios departamentos del país, San Pedro, Concepción y también Canindeyú. Exactamente, ya está nuestro compañero Elías Cabral para contarnos cómo está la situación por ahí. Elías, buenas tardes. Buenas tardes, Kiara, para vos, para Rolando y a toda la audiencia. Sí, justamente se inició casi una hora ya del examen aquí en la ciudad de Curubatí. Reúne a más de cerca de 1.800 profesores quienes están rindiendo para poder formar parte de la base de datos del Ministerio de Educación y Ciencias. Justamente en Curubatí se congregaron todos los docentes para poder realizar este examen. El examen que dura 2 horas, de 15 a 17 horas en la Universidad Nacional de Canindeyú, en la Escuela Cerro Goray, también en el Colegio General José Gervás Artigas. Y vamos a mostrar un poco los docentes que están en examen. Podemos ver un ratito, mostrar. ¿O acá podemos mostrar? Vamos a mostrar el examen que están realizando los docentes. Caminamos acá en la Universidad Nacional de Canindeyú. Mostramos allí. Estos son los docentes que están ya en pleno examen en este momento. 2 horas de examen tienen en la Universidad Nacional de Canindeyú. Y bueno, aquí estamos con una de las integrantes del Ministerio de Educación y Ciencia, la licenciada Ligia Osuna, que vamos a hablar un poco. Finalmente, más de 1.800 docentes están viviendo hoy aquí en Curubatí. Buenas tardes. Así mismo, Elía. Y en Canindeyú están rindiendo 1.776 docentes esta tarde, acá en la ciudad de Curubatí. ¿Son del nivel básico? Tres niveles. El nivel inicial, primer, segundo ciclo y para educación media, los que están rindiendo. ¿De todo el departamento de Canindeyú? De todo el departamento de Canindeyú. ¿Cuántas son las preguntas que se le salen en el examen? 40 ejercitarios. Uh-huh. Sí, en síntesis son 40 ejercitarios para que puedan ellos también finalizar. ¿En cada aula hay docentes que evalúan? Sí, 2 evaluadores hay en cada aula. Tenemos acá en la UNICAN, tenemos 29 aulas habilitadas. Entonces, y cada aula con 30 postulantes. ¿Cómo ellos acceden con virome, celular? ¿Qué se les permite? Solamente bolígrafo, lápiz y borrador. Solamente eso se le permite a ellos. Vamos a hacer eso prohibido. Prohibido. Sí, la verdad. ¿Cómo se hace al terminar el examen? ¿Se entregan esos documentos al MEC? Sí, nosotros acá justamente tenemos gente del ministerio, acá la MEC, acá son las encargadas que están recorriendo también en cada. Ellos son también equipo evaluadores de la INE. Y también personal del Ministerio de Educación y Ciencia que viene de la central también. Son exclusivamente encargados del concurso también. Nosotros somos colaboradores acá de la dirección departamental. La organización queda a nuestro cargo acá. El examen es controlado por un sistema, ¿verdad? Sí, después van a hacer de sistema, ¿verdad? Y van a hacer controlar también a través de su email después los puntajes que han realizado. Todo es por sistema. También, si hay algunos reclamos que ellos pueden realizar, todo es por sistema. Muy bien. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, gracias. La licenciada Ligia Osuna, aquí en la dirección departamental. Sin incidentes, se está desarrollando este examen aquí en la ciudad de Curubatí, compañeros. Me imagino también, Elías, que además de Curubatí, en otras ciudades con mayor número de habitantes también se está desarrollando ahí en el departamento de Canindeyú, como ser la zona de Salto del Guairá y otras ciudades más. Solamente en Curubatí, compañero. Ah, solo en Curubatí. Solamente en Curubatí se desarrolla. Solamente en Curubatí, en 3 locales, la Escuela Cerro Corá, la Universidad Nacional de Canindeyú y el Colegio General José Gervás Artigas, en estos 3 locales, con mucha expectativa. Hemos hablado con los docentes, dijeron que estuvieron pasando horas leyendo, estudiando mucho para
poder acceder al banco de datos, que es el sueño de cada docente, ¿verdad? Exactamente. Ojalá que a este grupo le vaya bien, Elías, porque vimos lastimosamente en Asunción Central no fue nada bien, 50% de aplazo en lo que fue Alto Paraná, Misiones y otros puntos, 80%. Esperemos que ellos den vuelta a los docentes de Canindeyú, de San Pedro y de Concepción también. Así es que vamos a estar acompañando esto más tarde cuando concluya ya los exámenes y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto. Un abrazo, Elías. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Ahí está Elías Cabral reportándonos desde Curuguatú, donde es uno de los puntos que se está desarrollando esta jornada de docentes. Y ya está Alexis Aveiro en la zona del incendio, ahí en el Mercado 4. Alexis, contigo. Bueno, Kiara, no pasa de un tremendo susto, ¿verdad? El hecho de las primeras imágenes que se difundían del fuego que salía de aquella compuerta, y es precisamente la puerta de emergencia en donde observamos a dos efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay trabajando ya en el enfriamiento de lo que fue un principio de incendio. El tablero es lo que se incendiaba en ese momento, cuando el fuego era un poco más poderoso y causaba susto y algo de conmoción, porque en un momento dado, quiero que se fijen, en la parte de otra planta del edificio están pintores trabajando. Eso quiere decir que cuando ven salir el humo, ven algo de fuego, se asustan desde arriba, piensan que todo el edificio está en llamas, y eso generó cierta desesperación de los trabajadores que estaban pintando parte de este edificio que está ubicado sobre la calle Teniente Fariña, específicamente inmediaciones del mercado número 4, detrás mismo del colegio Salesianito, cuando vemos salir a uno de los pintores. Terminó la jornada laboral por ahí, Rolando, que ahora sí, debido a este principio de incendio, lo hacen con mucha alegría. Imagínate estar con este calor ahí expuesto al sol trabajando más de 12 horas. Bueno, están acostumbrados, dirán muchos, pero al menos por hoy este episodio de principio de incendio hace que los trabajadores se retiren un poco más temprano. Bomberos y es solo un cuartel el que envió una dotación acá. Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, como ya les decía, la calle específicamente Teniente Rojas Silva y Fariña, Teniente Fariña y Rojas Silva específicamente, es el centro logístico de un conocido laboratorio. Es el centro logístico de una empresa que se dedica a la distribución de insumos médicos específicamente. Mucho humo todavía está saliendo. Mucho humo está saliendo, los vehículos que pasan por acá se detienen a curiosear, por sobre todo, no hay necesidad inclusive de tener el tránsito, pues está despejada la zona, no hubo por qué cerrar esta calle muy angosta, por cierto. Bomberos de Lambaré, quienes están actuando acá, quienes intervienen, y los pintores saludando a la cámara porque no pasó de un susto. ¿Por qué insisto con los pintores, Rolando? Y con esto cierro. Tú si te oye me digo ahí. De repente de cuera ves sala tata ti onceo ya agarra pa y te supe cuera a un pebo y mandui. Tuvieron que cerrar la jornada, las cuerdas colgadas, y ya está nuevamente en suelo. No se registraron heridos ni personas que hayan sufrido la inhalación de humo. Bueno, Aveiro, menos mal, ¿verdad? Menos mal no pasó de un gran susto, más que nada también para todos los trabajadores que estaban en ese momento ahí, para esas personas que estaban sobre el techo trabajando también, ¿verdad? Entonces, lo bueno dentro de todo esto es que solamente fue un susto y que ya se van todos a su casa, por lo menos sanos y salvos, también para que sus familias estén tranquilos. Bueno, acá estaba el grupo de muchachos que estaba en la zona donde se produce el fuego. Como están observando la imagen, ya un ambiente de jovialidad nuevamente, de compañerismo luego del episodio. Así que no pasó a mayores, sí. No es para que la gente se desespere. Exactamente. Gracias, Alexi. Vamos a estar en contacto. Muy amable. Hasta luego. We'll be right back.
Bueno, y atención a esto que generó mucha conmoción, repudio por sobre todas las cosas, lo que ocurrió con esta mujer en Fernando de la Mora en las últimas horas. Ella fue brutalmente golpeada por su pareja. Fueron varios golpes de forma consecutiva que pudo haberle costado la vida si no fuera por la intervención de quienes se encontraban en las inmediaciones y pudieron detenerlo. Estamos hablando de Cristian Gregory Rolón dos Santos, de 40 años, quien ya fue imputado por la fiscal Sandra Fariña por violencia intrafamiliar. Y hace instantes, un juez penal de garantías decretó su prisión preventiva. Este hombre ya está con prisión preventiva. Es un funcionario municipal que estaba comisionado a Dinatran. De hecho, luego de que circularan estas imágenes, comenzaron a generar todo tipo de comentarios y esto llevó también a la institución que lo emplea a emitir una resolución por el cual terminan con su comisionamiento. Vamos a empezar a escuchar primero lo que decía la fiscala, que es lo último con relación al tema de esta investigación, la imputación y la prisión preventiva para este hombre. Luego ella concurrió ante la fiscalía, que es el procedimiento que nosotros normalmente hacemos, el protocolo, compareció ante la fiscalía, se le tomó la declaración testifical, se realizaron tomas fotográficas y con esos indicios, más el video que creo que todo el mundo ya lo observó a través de los medios y las redes, es que el Ministerio Público presentó la imputación ya ayer con el correspondiente pedido y sobre todo fundamentado de prisión preventiva. Y fue imputado por violencia familiar. Tenemos en cuenta, ¿verdad?, de que la modificación de la ley 50, justamente es 6934/14, permite que el agravante introducido a una prisión grave causada por las agresiones físicas, que es lo que se dio en este caso. Entonces, la fiscalía lo que presentó en la imputación, una calificación primaria de violencia familiar en su modo agravante. Y además de mencionar eso en su declaración, la misma presentó ante la fiscalía otras denuncias ya que la había realizado con anterioridad, pero en la ciudad de Asunción. Entonces, a raíz de esas manifestaciones, también yo solicité el informe a la oficina de denuncias del Ministerio Público y efectivamente fue corroborado de que existen otras denuncias a lo largo de estos años, desde el 2022, 2023 y luego ahora. Y esas denuncias tengo entendido que están, no sé el estado actual de las mismas, la unidad especializada de violencia familiar, específicamente tres unidades diferentes en el sistema Me Arropa. Y esta sería la Ahí está lo que decía la fiscal Sandra Fariña. Antes de ir a la mamá, quiero hacer una advertencia a la Fiscalía Especializada en Violencia Intrafamiliar, porque fíjense ustedes, no es que esta mujer no haya denunciado, ella hizo muchísimas denuncias. La fiscal Fariña nos estaba contando que en el 2022 se hizo varias denuncias, en el 2023 volvió a hacer denuncias porque ellos antes vivían en Asunción. Estamos hablando de una unidad especializada en violencia intrafamiliar. ¿Y qué hizo en todo este tiempo? Si es que se tomaba ya medidas, se aplicaban medidas más gravosas para el hoy imputado y ya con prisión preventiva, si es que de alguna manera se tomaba a tiempo las medidas necesarias, quizá esta situación no iba a estar ocurriendo. Ojo con eso, porque no es la primera vez que hay quejas con relación a la fiscalía especializada, que no haya sido creada solamente para ser una especializada y que por detrás tampoco se mueven muchas cosas. Y es que, ojo con eso, porque hay muchas causas relacionadas a esta situación en particular que están en todas las unidades del Ministerio Público y que no se movió en todo este tiempo. La madre de la víctima también hoy muy angustiada habló con relación a esta situación y vamos a repasar lo que decía. Ya desde el comienzo él entró mal. El comienzo cuando dice que de la primer día que él ya vino, entró y encontró la foto del padre de sus hijas. Y él entró sin permiso, sin nada, agarró y rompió toda la foto. Ahí ya empezó mal, pues sin decir nada, él agarró y ni preguntó de quién era la foto, no sabe si era de su hermano o de su tío, pero él agarró y rompió porque encontró una foto de un tipo ahí. Entonces agarró y rompió todo eso, entonces del primer día ya
él empezó mal. Yo presencié lo mucho, yo le dije muchísimas veces, le dije a ella, no le reciba más, no tenga miedo, porque ella por miedo, porque le amenaza, dice que va a venir y nos va a matar a todos, que va a quemar nuestra casa. Y acá ella tiene 3 hijas y 1 nieto. Entonces, de terror que le tenía él, entonces le volví a recibir otra vez. Muchísimas veces yo le acompañé a ella para denunciarle. Le denunció en la séptima, le denunció por todos lados, pero él siempre se reía y decía que no le van a imputar ni no le van a llevar preso. Yo por eso le ruego a las autoridades como madre y en nombre de todas esas mujeres que son violentadas y que están hoy por hoy están muertas por miedo. Porque acá nosotros recibimos su ex que llama. Llama acá y dice que ellos no se animaron a hacer esta denuncia por terror a él porque le va a matar a su hijo. Otras mujeres víctimas del mismo sujeto. Mujeres víctimas de este mismo sujeto. Y yo de repente eso voy a pedirle permiso a las mujeres y voy a pasar todos los nombres, voy a pasar todo de persona en persona. Toda la gente, que todas las mujeres que sufrieron esta violencia que mi hija sufrió. Él pensó que le iba a matar porque él sabe bien que yo estoy enferma, que tengo problemas en la columna y que no camino. Entonces vino acá y viendo la cámara acá donde nosotros estábamos sentadas, entonces él agarró y le saltó por la llave de su vehículo y le arrinconó atrás de la camioneta y ahí le empezó a pegar porque ella le pidió, porque muchísimas veces ya él le robó la camioneta, le robó toda su mercadería. Ese es lo que tiene. Y celular no puede ver él. Todos los celulares que mi hija compró, hasta mi celular, robó él y corrió con el celular. Yo no sé qué hace, se va a vender o no sé lo que hace con el celular. Y ahí le empezó a pegar. Por suerte que estaban sus 2 hijas y estaba mi nieto. Pero también mi nieto es todavía mitad y ya andaba ahí, cara ahí, ahí, hombre grande, ya en agua. Pero o defendé a la Itiabe y las hijas le defendieron, le sacaron o si no le iba a matar. Ahí enfrente mío, oh mano, no me se me engacha toda para guapúndica tuya, pua. Bueno, y seguimos con más trabajo en vivo y en directo y esta vez está Araceli. Araceli, ¿qué pasó con estas avispas? Bueno, Kiara, vamos a mostrarles la casa de estas abejas, de las cavas, como se dice en guaraní, esos panales enormes. Ahí Hernán Lescano va a hacer la toma. Están por el tanque que sirve para poder distribuir agua a toda esta zona de Limpio, barrio Santa Librada 1. Miren lo que son gigantescos esos 2 panales y parece que nuestra presencia les está molestando porque están bajando de a poquito. Sin embargo, estas abejas ya han causado la muerte de muchos animales. Las mascotas de los vecinos tienen miedo de que le perjudique un poquito, le enferme también a sus niños porque... Y pues, y cuajenda, y catu y ni pe mopotipe, ahora se dio. Catu y ro mopotión, el aigüe, jajeta y treño, imboy la aigüe. Anda y catu y que mopotía a mano ni tractor, porque y pues, y aterei, jajeta animal, pe mao yucaja, ahora en uno y potay la hora de familia, yucaja, ahora es porque no capaz en la humilla y cura él o cuestiona a guajique. O humo y pea más 3 veces, mo y pea. Pero hoy pea agua. Ah, hoy pea bombero, cuero agua, hoy pea. A las 12 de la noche hoy pea la bombero. Hoy pe a ver dónde llegué, paija ese, porque siempre doña Mana llegó. A cuando cogió yucamo con ya, cuando ve mi tacuña peor, la gente llegó a yucacho y se me embucuña de yuca pepe, estamos por yucar. La hiporio salvana, la hiporio salvana, la hiposino y pe, la hiporio salvana. Que ahora te escuchamos. No, para entendernos más bien, ¿son abejas o avispas? Abejas, dice la gente, son abejas. Eso es lo que mencionan. Mm. Y la señora... Pero mira... Sí, te escucho. Que son bastante agresivas, ni siquiera pueden limpiar la zona donde está el tanque, ni siquiera pueden quemar basura, nada no pueden hacer. Hoy mira, es gigapudos en duella, huechipam. Nada, 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 no se puede quemar basura, no se puede limpiar ahí, hay víbora, hay araña, en todo, hay ahí, todo, todo. Yo mira, Araceli. Yo mira, hablando en Vallaguala, Yucacuena.
cava y no ve abeja. Se naime y cueje, a la serie en Bayaguá, yo a topa muerto ya. O vamos a la serie en Bayaguá, en las aguas se te yo más no se pela, se digo azul, a la cuaque, o a poma no va. A ver, a la cuaque te enseñé todo, es su camiso, ¿verdad? Se me. Araceli. Pija, o voy para, y si porque te abendo a ley, oye, jumba, eve, en el deba. Hace la escuela, hay porta, oye, te apapea, o esa pego, peala, o pertenece, en deba. Hace peala y porta, oye, porque entero vecino, pero perjudica, peala, ese año, entero vecino, peala, ese año, ese peala, escuela, en el deba. Porque se la, hay cual sea la, ambe, se me ande, se me envico, ah. La uña cueje, a Senaimei, Senaimei, a Uja 711, y pese me envío, ve policía, y 64, hoy comandé, hoy cota, 64, el juez cuañan de mapa, la UA, Oyapi, mapa, juez cultú, mapa, el juez cuañan de peja la gente, oñen botar, y pa, ay, oye, ese es mi, tan Uja, hoy, o Aripe, a Oyapi, a juntita, Oyapi, se jape paloma, entonces, oye, un chipirito, oye, alguno que otro, o Aripe, puerta. Ah, ay, que éramos Pepe que tú iba y vete a la situación Rolando que ahora están sí, muy preocupados acá. Vos sabés que Araceli, yo también estaba con esa duda, porque es famoso decir avispas o abejas, siempre está. Y entré nomás a mirar acá porque quería salir, ayetado o semilla y llave, y dice, las avispas suelen ser negras o de color oscuro y amarillas. Vean las avispas y las abejas. Son de un color pardo, más o menos oscuro y dorado, dice. ¿Te imaginas la diferencia? Y mira, Rolando, a mí me encantaría poder decirte cuál de los dos es, pero ni si me pagan no me voy a acercar, porque ¿sabes qué? Ese es súper doloroso. ¿Sabes qué vamos a hacer, Araceli? Vamos a cortar ahora el enlace a Mondó Hernampe. Hernampe, entonces todo, ¿de cuál es una avispa o abeja? Hernán, vos estás ahí a hacer la prueba. O Jota, Ahí responde con tu cámara, Hernán. O Jota. Va a ir, va a ir. Ah, no. Huevilla, ya malicia. Bueno, ojalá que puedan. Qué peligroso. Sí, peligroso, es peligroso. Ya tuvimos varios casos, incluso que atacó a personas hospitalizadas, alérgicos principalmente, y acá vemos muchísimo. Así es que ahora vamos a darle seguimiento. Ojalá que puedan recibir también ahí de las autoridades de la zona, del municipio, una respuesta para que puedan de alguna manera sentirse un poco más seguro con todo esto que se está dando. Gracias, Ara. Gracias a ustedes, hasta luego. Quiero contarles una historia muy triste y para que ustedes puedan entender antes de ir al material lo que pasó. En realidad voy a contarles los antecedentes de este joven. Él se llama Jorge, tiene 20 años y él ya nació con un problema psiquiátrico porque su madre también tiene problemas psiquiátricos. Toda su infancia y adolescencia él creció así. Su familia es de muy, muy escasos recursos. Ellos son de la zona de San Pedro del Cuamandyú. Muchos intentaron ayudarlo, buscaron ayuda psiquiátrica, pero los psiquiatras en San Pedro iban como 2 a 3 veces al mes como máximo para atender en el sector público. Y eran zonas muy lejanas, pero a pesar de eso ellos iban, intentaron un tratamiento, pero lastimosamente no pudieron. Después recurrieron a la Defensoría Pública pidiendo que a través de la Defensa Pública un juez intervenga para que él pueda recibir un tratamiento, una internación, porque lo que esta familia busca es que este chico de apenas 20 años pueda algún momento dado tener una estabilidad, porque decían ellos, él es un chico que cuando no tiene su ataque es una persona excelente, pero lastimosamente cuando tiene estos ataques la situación se complica. ¿Y qué pasó este fin de semana? Jorge camina muchos kilómetros y dice que en una de esas llegó a un lugar donde pidió una gaseosa. Y aparentemente la persona que se encontraba en este lugar, no sabemos en qué condiciones, si estaba bajo los efectos del alcohol o en qué situación, terminó derramándole agua caliente y le quemó absolutamente todo. Su situación es agobiante. Fue a un centro asistencial, él está en su casa, está con muchísimo dolor.
Él está a cargo de su abuelo, que tiene 76 años, porque, como decíamos, su madre también padece por la misma situación. Y lo que ellos piden es ayuda, ayuda para recibir un tratamiento, una internación, hasta que logren estabilizar a este chico. 20 años tiene y un buen tratamiento sabemos que de alguna manera lo va a ayudar bastante. Escuchen lo que contaba Jorge y también su abuelo. Nico, ¿cómo estás, Nico? ¿Eres bien hermano? Yo me acuerdo de eso. ¿Estás siento lo más? ¿Cuándo? Va, eres vivo japonés. Ajá, te jodo. Antiguo de coca. No sé, osa. Oca, un baico, No, Pepe. Tu pao, Ibe. Iglesia. ¿Y está cuñiño, gente? ¿Es la de calle, güey? Ah, te jodo, Pepe. ¿Están mando ahí? Ah. Pero ahí, ¿cuál más para los niños? ¿Cuál es la de tacu? Sí, de lo que hay, José. ¿Para los niños de la de tacu? Ah. Pero desde ahí, ¿cuál es de 6? Bueno, de ahí, ¿cuál es de 6? Pero le cae para irte a lejos, ¿me hay con los hospitales? Ojo, ma. Ajá, ma. No, si cojamos los hospitales, con solo voy a pillar. Tres, seis, siete, hace pide. Así que no hay botas y pillar, si se... ¿A qué pona? Sea, allá, Juanjo, ajá, con casa oración, jambe. Sábado, pues, ajá, casa oración, jambe, desde ya le hace su cuito para ti, ajá. Perdón, se culpa, se fallaba y cuere. No hay botas y pillar, si se pide. Va el número de teléfono, ¿dónde le mando ahí, hueco? Vale, contigo. Va el número, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué hace el número, Pedro? Ah. Ese nieto, que era Jimmy, en Buela, y cinco jafibos. Ah, sí, voy a ver. Se manda de coche, peja, ah. También, hueco. ¿A usted? Sí, o sea. ¿A usted o pésame? A pésame o a usted, hueco. Pero, ¿o caipete? O caipete. Sí, o usted, ni dice, ojo. Ah. De Catuila, pecho, cuán, va a ver, hijo. No, de Catuila. ¿Qué policía? ¿La justicia? Ah, no, le voy con va a ver, no hace medio, tengo, ay, cuando casé, tengo su peja, se porta paz, tengo 76 años. Abuela, abuela, ¿cómo le fue la cosa? 12 años. Ay, cuál es la pecina, ese nieto, mi hija, con la, con todas las envías, como en Buela, se hace. Ya ve de ajo, va por la unidad de la mujer, seco, a darle de ajo. Ah, yo nunca viví en la vida y viví. Pues yo, policía, pequeño y amiga, la Ramona, la provista mía, Bruselas, y bueno, pero el capalón y empujan los casos. Sí, peaje, ya se la con la interés, la. Ya se habla de hacer algo, no hay empujan los casos. La mierda, se me y la empujan los casos. Bueno, ahí está lo que contaba Jorge y lo que contaba su abuelo, don Pablino. Agradezco porque el Ministerio de Salud se contactó conmigo para que podamos hacer una vía para llegar a Jorge y esperemos que así sea, porque no es porque ellos no quieren un tratamiento, por el contrario, ellos quieren, pero lastimosamente no tienen recursos y sabemos que esto es un tratamiento prolongado y esperemos que a partir de esta situación pueda recibir la asistencia. Decíamos, tiene apenas 20 años y que también se investigue, porque lo que hicieron con él no se hace con nadie. Una persona especial, una persona vulnerable a quien bañaron con agua caliente es un acto criminal. Y lo de Jorge es el reflejo, venimos diciendo, de muchos jóvenes que padecen por esta misma situación, que está en el interior, cuya familia tiene ansias de recibir una asistencia, pero lastimosamente no hay condiciones para eso. Ojalá que Jorge pueda recibir esa asistencia, ya que son personas muy vulnerables, de escasos recursos, y desde acá decimos que vamos a hacer el acompañamiento para ver cómo sigue este caso, tanto en la investigación penal como también lo principal en este caso es que él pueda recibir esa asistencia que hace años, años su familia viene pidiendo. Bueno, y Elba Espinosa ya también trabaja con nosotros en vivo y en directo. Elba, ¿qué hay por el este del país? Buenas tardes. Buenas tardes, Kiara, Rolando. Un hecho de asalto nuevamente en Ciudad del Este, ya hace algunas horas en el barrio 23 de octubre, exactamente sobre la avenida Amado Benítez, camino a Presidente Franco. En este caso los afectados son dos argentinos y un paraguayo, un pasero, quien conducía un vehículo y les llevaba a estos dos extranjeros argentinos y estaban llevando mercaderías. Ellos llevaban
teléfonos celulares y aparentemente otros tipos de aparatos electrónicos y varias cajas son las que llevaron estos delincuentes que se movilizaban en un vehículo Funcargo, un Toyota en este caso, cuyas características más no se descifran. El monto aproximado de lo robado es de $30,000, un monto alto en electrónicas en este caso. Parte de lo que decía el conductor, vamos a escuchar en este caso el conductor que se llama Jorge Paredes, quien mencionaba cómo ocurrió el hecho. Luego vamos a estar ahondando más detalles aquí en esta subcomisaría. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál avenida principal? ¿Caja? Aparte de eso, Jorge, ¿es más o menos la huerajara o solamente veo mi caja de la huerajara? Solo veo mi caja en la huerajara, solo para nada. ¿Cuál es el vehículo que es un carro blanco? Lo que decía el conductor de este vehículo que llevaba las mercaderías, Jorge Paredes, referente al hecho. Las víctimas directas, los argentinos, no quisieron hablar y no proporcionaron más detalles. Quiero hablar aquí con el suboficial Carlos López, referente a esta situación. ¿Qué más datos tenemos? Lucero. Muy buenas tardes a usted y a la amable audiencia. Sí, estamos recabando los datos, estamos ya recabando circuito cerrado del comercial más cercano. Y posteriormente no tenemos más datos que sería un Funcargo. El vehículo utilizado por los malvivientes sería un Funcargo color gris, presumiblemente, que se introdujo hacia el barrio 23 de Doctores. Posteriormente no tenemos todavía mayores datos. ¿Cuántas personas estaban en ese Funcargo? Bueno, según los denunciantes, se bajaron tres personas con arma de fuego, arma larga. Presumimos que sería escopeta 12 milímetros y intimidaron a los conductores y a los propietarios de mercadería para que entreguen. Quienes no pusieron resistencia entregaron la mercadería y posteriormente fueron abandonados a 300, 400 metros del lugar. El monto aproximado de lo robado exactamente es $30,000. Bueno, ellos manifestaron que sería aproximadamente $30,000. Presentaron varias facturas de compra que nosotros tenemos impreso todas las facturas para poder remitirle eso al Ministerio Público para que se pueda investigar mejor. ¿Quién, presidente Franco? Así mismo, los supuestos autores le introdujeron hacia el barrio 23 de octubre, posteriormente se dieron a la fuga, no sabemos si se fueron hacia presidente Franco o retornaron hacia Ciudad del Este, pero no. ¿Pero los argentinos iban a presidente Franco? Así mismo, ellos tenían, según ellos, el trayecto hasta Cedrales, que se estaban dirigiendo hacia Cedrales y utilizaron la avenida Amado Benítez que sale con paralelo a Avenida Mondal. Muchas gracias. A usted muy amable. Gracias. El suboficial entonces, Carlos López, hablando con nosotros referente a este hecho. Se dirigían a Cedrales, hacia Península, presidente Franco, Cedrales, como para ir aparentemente hacia Mayor Otaño, por donde siempre cruzan los argentinos también para llevar mercaderías de Ciudad del Este. Bien, completo el informe, Elba. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
¡Ale, déjame disparar ya! Ni mongora, ni tamático. Papá, ¿y no hoy te dijo? Ojo, paite, abi. Bueno, ahí está. Estas son imágenes, Kiara, de lo que ocurrió hace un par de horas, cerca del mediodía, en Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Y fíjate, esta última imagen muestra a este hombre con arma de fuego. Vamos a ver si después podemos retroceder en algún momento y mostrar al de campera negra que tenía un arma larga y que sería parte de donde provino el disparo que dio con un efectivo policial que resultó herido. ¿Qué es lo que está? Ahí está. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba el grupo GEO protegiendo un cultivo en una zona muy conflictiva. Esto ya desde hace bastante tiempo. Incluso habíamos hablado con la propietaria meses atrás porque habían atentado contra su vehículo. Y hoy de vuelta se dio este incidente, intercambios de disparos que terminó con un agente herido. El suboficial ayudante Cristian David Cabrera Sosa, que tiene 23 años, y él estaba en la zona dando una cobertura de seguridad a esa estancia, es lo que ya nos contaste. Y él fue trasladado hasta el hospital regional de Salto del Guairá a raíz de la lesión que sufrió producto de este disparo. Habían confirmado en la zona mucha tensión ya desde hace bastante tiempo. Tuvieron que reforzar la seguridad en la zona y decíamos, el policía fue trasladado de Corpus Christi directamente hasta Salto del Guairá. No fue enfrentamiento, en esa vez el personal se estaba desplegando, ellos en forma cobarde realizaron disparos contra el personal policial. El personal de GEO en ningún momento efectuó disparos. Estos fugidos de indígenas, no son indígenas, son delincuentes. Aprovechando que estaban desplegando, realizaron disparos del monte. Hay videos, director, donde muestra realmente que los oficiales de la GEO y de la policía estaban con su vehículo retirando ya y aparentemente en eso fue que realizaron los disparos y uno de ellos impactó contra el personal policial de la parte de atrás en el hombro y con salida hacia adelante. Ya se hizo un desalojo previo, ya se detuvo a las personas que están, estas ya son otras personas ya las que están volviendo a ocupar el lugar, fungiendo ser indígenas y pretendiendo propiedades así en forma ya delicosa, armados. Hay videos donde se los vea ellos armados, que nadie más que la Policía Nacional puede usar armas, menos ellos, que están exigiendo algún derecho, tienen los mecanismos
cómo exigir, no de esta forma, en forma violenta, al menos contra el personal, arremetiendo contra el personal policial como hicieron ahora de disparar contra él. Necesitamos que vamos a usar todos los elementos que tenemos para imputar a esta persona. Esto ya no es una herida, además fue un intento de homicidio contra el personal policial, así es que con todo eso vamos y vamos a hacer los documentos y vamos a realizar operaciones posteriores seguramente. Por supuesto nos hicieron llegar este video que nos puso muy muy felices realmente, porque esto ocurría en una escuela de Luque, en la escuela básica 115 Mariscal José Estigarribia. Estaban ellos en un festival, una exposición, y en un momento en donde los alumnos tenían que decir qué les gustaría ser de grande, este chiquito eligió ser periodista y ser periodista de C9N. Y de verdad, esto nos llena de muchísimo orgullo saber de que también estamos en la mente de los más chiquitos y de que, por supuesto, también les estamos marcando un poquito. Gracias por su atención y nunca dejen de soñar, transmitiendo en vivo y en directo desde C9N. No podemos alcanzar. Les informan que soy hacer un gran presentador, Alejandro Enciso. Muchas gracias a todos los presentes por su atención y nunca dejen de soñar, transmitiendo en vivo y en directo desde C9N. No podemos. Ahí está, Alejandro Enciso. Sí, no entendí mal, es el nombre de este chiquito que, bueno, desea ser periodista por lo visto de grande, y qué lindo que nos tenga a nosotros presente también en su día a día. Gracias a la teleaudiencia por hacernos llegar este tipo de cosas que nos pone muy, muy felices. Parte de final ya de Tarde Noticias. Ustedes van a seguir con las informaciones del Noticiero Central. Mercedes Aníbal, ¿cómo están? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tal todo? Bien. Tranqui. Todos los que entran dicen mucho calor afuera. Sí, hace mucho calor. No, 35. A mí. No, pero la sensación térmica es de 39 grados. Lo que pasa es que el ambiente condensa la humedad y eso hace que la sensación térmica se dispare. ¿Y el hecto pascal en cuánto está? Yo estoy hablando en serio, Aníbal. ¿Vos sabías, Rolando, que Mercedes tomó un curso de meteorología? Sí. Y nos explicó que si el, ¿cómo se dice? La hectopascal, la medición hectopascal, está por encima de o por debajo de las probabilidades de lluvia. ¿Son quién? Estas y son... No, lo que pasa es que... No eras, como te expliqué. Y te expliqué bien para que aprendas. O sea, que mal alumno, pero voy a llamar a empezar. La presión en el ambiente cuando está por arriba de 1000... Hectopascales, por lo general, hay demasiada presión y siempre se pide a los hipertensos que se cuiden un poquitito más, ¿verdad? Siempre tiene que mantenerse por debajo de eso. Significa que, bueno, que hay altas probabilidades de precipitación. Eso aprendí en 3 meses de curso. No, muchas cosas aprendí. Hoy por ejemplo, mañana va a empezar a llover hacia el sur, por donde por lo general empieza a llover, porque al poniente hay mayor condensación de agua, entonces... Hoy estamos compartiendo la imagen de San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López, toda esa zona donde... ¿Mañana San Rafael? Estaba lloviendo bastante. Mañana Santo Ara, San Rafael. Así que me imagino que van a tener un festejo patronal pasado por agua, pero lo van a hacer. Bastante intensa la lluvia, no sé si sigue o ya paró, pero por lo menos había lluvia. ¿Qué tal la jornada? ¿Tranquila? Bien, tranquila. Parece que con este calor la gente se calma. Es que, ¿qué es lo que vas a hacer? No puedes hacer nada. Hasta los delincuentes parece que... Pero hay otras cosas también. Hoy estábamos compartiendo lo que pasó en Corpus Christi, este enfrentamiento entre indígenas y policías que estaban custodiando un cultivo, un agente del geo herido. Pero un cultivo irregular. ¿Por qué irregular? ¿Cultivo de qué era? No, cultivo de una planta agrícola. Agrícola era. Sí. Agrícola. Sí, como con las imágenes yo no veía lo que había del otro lado, pensé que era una plantación de marihuana o algo así. No. Es un cultivo agrícola, un problema que ya viene hace muchísimo tiempo. Habíamos hablado, no recuerdo si fue en mayo pasado. ¿La dueña, con la dueña fue baleada su vehículo? Sí, habíamos hablado con ella ya en aquella oportunidad y el conflicto no se detuvo. Sigue. O sea, los indígenas reclaman la tierra.
reclaman la tierra y ellas decían, no, estas son nuestras tierras, ellos tienen su parte, pero lo que no quieren es que crucemos por ese camino por donde ellos sacan madera, dice la señora. Ah. Así dijo ella en aquel entonces, no lo digo yo, Daniel Opipe, sí. Ya el jefe de policía dice, no fue un enfrentamiento, nosotros estábamos replegando, estábamos retrocediendo y ahí nos disparan, dice, no hubo intercambio, dice la policía. O sea, ellos no dispararon, no, los yo policías creo que, no. Pero en los videos, si te fijas en el, a ver, en el segundo video se ve que los policías estaban, esto ya estaban parapetados. No, estaban parados ellos y de repente uno cae, se ve cuando cae en el segundo video donde estaban ellos al lado de la patrullera. Y en un momento dado ya se ve a uno cayéndose. Y en el tercer video se observa cuando uno de los que estaban del otro lado tenía un arma larga. Sí, se ve en las imágenes perfectamente. Y ahí fíjate, este es del lado de donde se produce el disparo. Ahí fíjate el que tiene en la mano, mira. Ahí tenía. Además, hay una y así estaban ellos. Es una distancia importante además, ¿verdad? Así estaban ellos, mira, estaban protegidos. Y en un momento dado, al final del video, se ve cuando se cae el uniformado. Así estaban ellos en este campo donde se estaba cultivando. ¿Y, la gravedad del herido, del policía? Está estable dentro de todo. Fue llevado hasta el Salto, ¿verdad? Salto El Guaira, sí. Uh-huh. Hablamos de ese tema, después hablamos también de la niña que falleció, se confirmó que fue una bacteria finalmente, la de Capiatá. Hoy hablamos con el doctor Héctor Castro. 12 años. Nos decía de que se hizo un relevamiento de datos, se cotejó su entorno, es una bacteria que se transmite por la saliva, pero no hay ningún tipo... ¿Te acuerdas cómo se llama la bacteria? Está en el comunicado del Ministerio de Salud, es un poco complicado el nombre técnicamente hablando, es un poco complicado, no es una bacteria nueva, es una bacteria... No, un estafilococo ni... Ahí está en el comunicado, no quiero mentirte porque no recuerdo exactamente el nombre, es un poco complicado. Y mencionaba que se hizo un monitoreo de su entorno, no registra al menos... Ahí está, no, este no es, este no es el comunicado del Ministerio de Salud. ¿Y quién más podría estar en una situación o por lo menos podría estar expuesta a esta...? De lo que consultaron, dice el doctor, de lo que consultaron al menos acá en el pediátrico, nosotros no registramos ningún otro tipo de caso. Ahí está el nombre de la bacteria. Estreptococo. Sí. Ese es el nombre, pero que se transmite por la saliva. ¿Y vos sabés que los antibióticos para los estreptococos y estafilococos, que son dos grupos de bacterias, son carísimos, no caros? Una ampolla te puede salir hasta 12 millones de guaraníes y si el caso es grave, puedes necesitar hasta 3, 4, 5 en un día. Imagínate. Y por supuesto que el ministerio no cuenta con esa medicación. Y tenés que recibir una asistencia inmediata porque decía el doctor, a veces te automedicas con un analgésico, algo que te disminuye el síntoma, pero vos seguís teniendo eso y cuando se te diagnostica tarde, lastimosamente muy poco se puede hacer. Eso es lo que nos explicaba también el doctor Héctor Castro hoy. Y por último, el caso de Fernando de la Mora. Hoy hablamos con la fiscal Sandra Fariña, que terminó imputando, ya le dieron prisión preventiva a esta persona que estaba comisionada en Dinatran y que golpeó tanto a esta mujer. Fue imputado por violencia intrafamiliar. Lo que a mí me llamaba la atención, de vuelta, y voy a repetir esto, ya lo dije hace rato, el tema de la función de la unidad especializada de violencia intrafamiliar que tiene la fiscalía. Desde el 2022 esta mujer viene presentando denuncia en esa unidad, 2022, 2023... Pero ¿qué una, se hizo? Una catarata de denuncias. De y ahí hay gente que ya no quieren estar en lugares específicos y se le envía ahí en unidad especializada. En Badevendo, la unidad especializada de violencia intrafamiliar. ¿Qué hicieron en ese tiempo? Porque si algo hacían, no íbamos a ver esas imágenes de ese hombre que brutalmente le agredía a esa mujer. Entonces, de alguna manera, ojo con eso. Auditen las causas, vean cómo está. Puño cerrado, mira cómo avanza, no sé. O cuáles son los recursos que necesitan. A lo mejor es frustrante también para ellos no poder avanzar en los casos, bueno, cuentan con recursos, pero entonces que expongan esa situación. Son unidades ordinarias las que resuelven otra vez finalmente, sí. ¿Cómo te tienes especializada, dónde tenés que actuar, ¿verdad? Pero son las ordinarias finalmente las que terminan resolviendo este tipo de casos. Sí, tenés razón. A mí, no sé, me parece. Y creo que esos fueron los temas resaltantes de esta tarde, al menos. Y voy a cerrar con esto porque recién estaba hablando con Aníbal de que por fin sabemos, tenemos un panorama. Algo más, el tema de las armas, porque había sido que una mujer es la que llevaba el arma que permitió todo lo que pasó en las últimas horas y que cayó en San Miguel de Iguazú, acá en la frontera. O sea, ella estaba, el arma ya fue robada, entre comillas, y ella estaba llevando para cruzar el lado brasileño y poder entregar a grupos criminales allá. Estaba saliendo de Foz con destino a Sao Paulo. ¿Cómo llevaba el arma? Un fusil y tres pistolas. Seis, dice.
Hay más, 6, dijo el informe. ¿Y cómo ella llevaba todo eso? En maletas. Maletas. 3 maletas llevaba ella. Y esto fue el punto de partida para lo que se hizo. La federal no quiere hablar sobre el tema, no va a hablar por ahora. No sé si hay que un poco... Pero ella fue detenida al lado brasileño. Brasileño, 30 años. O sea, pasó la obra guaya así por un tubo. De una pasó y cayó allá. Ay, mira, divino el perro. Y hasta ahora, Dimabel no arrimó nada a la fiscalía. Ninguna denuncia. Ninguna denuncia. Nada, porque ya pasó 24, 48 horas. Yo creo que... Cuando en realidad... ¿Cuándo en realidad? Sí. Cuando en realidad tendría que haberse empezado por la fiscalía, ¿verdad? Sí. Es lo que estábamos diciendo, el tema de la COBA, ellos recibieron la información en Brasil, procesaron, hicieron allanamientos, detenciones, incautaciones. En este caso, ¿qué se hizo? Un anuncio. Jao Paulo. Yo creo que también debe haber cierto malestar por parte de la federal. Te estamos pasando informaciones para que ustedes puedan procesar y tener algo concreto. Además, ¿y qué me hace? Matan el hilo conductor de la investigación, me ¿verdad? Una conferencia de prensa. A ver, Orlando, el dueño de esta tienda de venta de armas. La armería. Sí, la armería. ¿Es una persona ya adulta o no? 33 años tiene. ¿Tendemos? Es un abogado, por lo menos, por lo que publica en su perfil, estaba viendo donde él mismo se identifica como propietario de Gunner. He visto que su registro de marca es de 29 de junio del 2023. Porque ¿no evita la firma? Porque un estudio jurídico subió eso cuando inscribieron eso. Había, sí, lo que hacen registro de marca. Subieron, entonces estaba el documento allí. Y de acuerdo al último, la última actualización de Dimabel en el listado de comercios habilitados del 16 de agosto, si mal no recuerdo, este año el primero que aparece allí es Gunner. Y está el nombre del propietario también, que... Su apellido es Arias Rojas. ¿No es Rubén Arias? Rubén Arias Rojas. Rojas. Rubén Arias Rojas, de 33 años. Próspero el negocio, por lo visto, porque en un año ya vendió... No, en unos meses por casi 1.000 millones. Sí, pero para... ¿Pero cuánto vale cada uno? Pero para montar luego ese tipo de negocio. Te decía, no, por el lado de que hay mucha competencia también. Y muchas casas que ya están hace añares. Uh-huh. Y sí. Bueno, gracias, Orlando. Nos vemos. Que salga a disfrutar de este lindo calorcito. Como corresponde. Nos vemos.